vamos a seguir con nuestro programa y vamos a hablar de la luna. Así es, porque siempre se habla de la influencia de la luna sobre la tierra y los seres humanos. Los agricultores se guían por sus fases para realizar sus cultivos y cosechas. Inclusive, algunos aseguran que es mejor cortar nuestro cabello en cuarto menguante. Así, pues va a crecer más sano y rápido. Pero ¿cuántas de estas creencias tienen fundamento científico? Un experto nos habla de la verdadera influencia de la luna sobre la Tierra. Por su imponencia, belleza y misterioso aspecto, la luna siempre ha sido motivo del surgimiento de creencias relacionadas a su influencia sobre la Tierra y los humanos, desde relacionarla con los cultivos hasta atribuirle la transformación de hombres en lobos. Pero ¿cuál es la verdadera influencia de este astro sobre nuestro planeta? Existen algunas teorías que faltan por comprobar, por ejemplo, que dice que en ciertas épocas de lunación es mucho mejor que otras para el florecimiento de las plantas, de obtención de frutos, etc. Pero como les manifiesto, no es la cuestión comprobada científicamente. Porque respecto a la luna, como en el pasado había bastantes formas, ¿no?, de decir que la luna influye incluso en la conducta humana, los famosos lunáticos, ¿no?, decían que la luna les influye y les vuelve locos. Lo que pasa es más bien que cuando había noches de luna, antes no había energía eléctrica en las ciudades, hacía que la gente, cuando haya luna llena, salgan mucho más, ¿no?, y vayan a sus diversiones y generaban actos de más violencia. La luna influye en la formación de mareas. Esto sí está comprobado y es debido a la atracción gravitacional de la luna y en menor medida por la atracción del sol. La luna es un cuerpo celeste sumamente grande comparado con la Tierra. Otras lunas de otros planetas, a pesar que pueden ser más grandes que la luna, son pequeñísimas comparadas con su planeta, ¿no? Las lunas de Júpiter, por ejemplo. Pero el caso de la luna terrestre es bastante grande, que algunos astrónomos incluso opinan que es un planeta doble. Entonces, la influencia en las mareas es altísima, ¿no?, y en otros aspectos. Por ejemplo, la luna ha frenado la rotación de la Tierra desde su origen hace más de 3.000 millones de años, ha hecho que los días sean más lentos, ¿no? Por ello que los cambios de las fases lunares también cambian el comportamiento de nuestros océanos. Por ejemplo, lo que se conoce como mareas vivas, es decir, cuando la luna se encuentra en la fase de luna nueva, está en la misma posición que el sol, por eso no se le puede ver, no está presentando la parte no iluminada por el sol. Esto hace que se combine la atracción lunar con la atracción solar, y las mareas son mucho más grandes que con la fase, por ejemplo, de luna llena, en que el sol jala de un lado y la luna de otro lado. Entonces, por lo tanto, se equilibran las fuerzas y las mareas son mucho más bajas. Sin embargo, saberes ancestrales y experiencias milenarias nos hablan de una influencia sobre los cultivos, sobre el comportamiento de la gente, en fin. Y aunque estos aún no tengan base científica, en la experiencia de nuestros antepasados son válidos y vitales.